¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer otro recorrido con ustedes, recorrido de tarde, porque las tardes, cuando empieza el otoño aquí en Monterrey, son unas de mis favoritas. Van a ver estas combinaciones de colores. Y pues este día, como ya saben, estábamos caminando por esta zona, que es Las Lomas, porque está cerca. Y bueno, a mucha gente también les interesa conocer cómo es García. Y pues esta es una zona, digamos, que la de mayor plusvalía en García. Está muy, muy padre, está muy tranquilo. Y nosotros estamos yendo hasta donde termina esta avenida, que les va a tener una sorpresa cuando lleguemos allá arriba. Pero vamos hacia allá, vamos a caminar. Bueno, amigos, en alguno de los comentarios estaba leyendo que decían que a Monterrey le hacían falta más áreas verdes. Pero creo que hay mucha gente. Me acabo de clavar unas espinitas de ahí del pasto. Carillos, espinitas. Ah, se entierran en la mano. Aquí están. Bueno, ya las quité. Pero les estaba diciendo que a lo mejor todos tenemos alguna idea de Monterrey, que todo es uniforme. Monterrey, en general, el área metropolitana es una ciudad muy grande, porque es muy grande. A lo mejor es una de las desventajas que tiene Monterrey, que ha estado creciendo, pero hacia los lados nada más. En la antigüedad, digamos que anteriormente, ahorita ya se ha dado un boom del desarrollo vertical. Y entonces se está tratando de corregir eso, ¿no? Porque sí hubo un crecimiento que puedo considerar un poco desordenado, pero afortunadamente se están tomando medidas para corregir eso. Por eso ahorita algo que tengo entendido es que el gobierno, para autorizar los edificios, necesita que sean edificios que estén enfocados al uso múltiple, es decir, que contengan todos los servicios para que esto no cause problemas de transporte entre las personas que van a habitar esos edificios, ya que es necesario que cuenten con, vamos a caminar por aquí, es necesario que los edificios cuenten con centros comerciales, con gimnasios. Entonces, aparte de que van a ser viviendas, también van a contar con todo eso. Por eso están viendo ustedes que hay un gran desarrollo y que hay muchas malls y muchos centros comerciales en diferentes áreas de la ciudad. Básicamente porque es un requisito que exige el gobierno para la urbanización, para que no crezcan de manera desarrollada. Yo creo que es un gran acierto en ese tema, porque de esa manera garantiza que, una, la gente que va a vivir en esos edificios no tenga que usar transporte público, ya que al tener todos sus centros de esparcimiento, de deportes, centros educativos, servicios médicos, va a moverse mucho, y esto va a afectar de alguna manera positiva a la movilidad, ya que no van a requerir trasladarse grandes distancias para acudir a su trabajo y a su vivienda, y eso conlleva a que va a disminuir de alguna manera el tráfico, que ya de por sí estaba aumentando muchísimo en estos últimos días y que de alguna manera va colapsando a las ciudades.
Amigos, comenten aquí en la caja de descripción, en los comentarios. Comenten aquí en la caja de comentarios qué les está pareciendo este atardecer, si les agrada, qué esperaban aquí en la vida, hubiera todo esto, si se lo imaginaban de alguna otra manera. Es válido también si se lo imaginaban de otra manera, porque pues, el estado en general tiene un clima que es muy variable, y pues bueno, se puede prestar a gente, crea que el clima es totalmente seco, y por eso pues, no, como están viendo. En esta parte a mí me gusta en lo particular de esta área, y pues bueno, es el paquetito que les dije que les iba a traer. Esta es la sorpresa. Está la verdad bastante tranquilo, y vamos a seguir caminando hacia allá, porque toda esta zona, esta avenida es prácticamente un parque lineal. Amigos, pues seguimos caminando. Conforme vamos caminando, vamos viendo que también va cambiando un poquito el nivel aquí, el caché. Esta avenida por donde estamos subiendo se llama Avenida Lomas Oriente, que está en la colonia de las Lomas. Al parecer me estaba adelantando mucho, pero creo que este uso aprueba mi idea que les comentaba, porque vean, hasta el diseño es diferente, así como que más nice, tiene su fachada con madera así bien acá, y pues también es por el nivel adquisitivo que hay en esta colonia, me imagino. So, amigos, cada vez estamos más arriba, y pues no sé si se han dado cuenta diferencia de los últimos recorridos que hemos hecho en este. No me he cansado tanto. Esta semana he caminado muchísimo con ustedes y ha servido, ¿no? Si se dan cuenta, también los lugares que he elegido en específico son lugares que no están tan concurridos, por lo mismo que trato de evitar la muchedumbre por esta cuestión de la pandemia. Así que, amigos, ustedes si van a salir también a las calles, cuídense mucho, lleven el cubrebocas, traten de mantenerse alejado de la gente, a una distancia recomendable. Si no llevan cubrebocas, no se arriesguen mucho. Recuerden que todavía no está controlada la epidemia. Mucha gente ahorita en Monterrey en específico está haciendo caso de las recomendaciones, por eso es que ha estado disminuyendo. Pero no hay que confiarnos, ¿no? Amigos, estoy llegando. Los engañé. Pensé que había llegado a la parte más alta y todavía me falta otro poquito. Pero, como ven, ya estamos más arriba todavía. Y pues esta es una zona relativamente nueva. Y vean este espectacular atardecer. ¿A poco no? ¿No les gusta? Está bastante increíble, ¿no? Pues bien, amigos, los voy a ver en el próximo video, porque va a haber una segunda ocasión. Y vamos a ir a donde están volando papalotes, para que ustedes los vean. Cometas, papalotes, aquí los conocemos como eso. Y pues vamos a verlos. No se pierdan el siguiente video. Les agradezco que hayan estado el día de hoy conmigo, apreciando este atardecer. Nos vemos en un próximo. Adiós.